Hola, bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi, como era fácil de adivinar. Y hoy terminaremos, aunque no lo veremos entero, este Carlos Sainz Campeonato del Mundo de Rallys de Zigurat de 1990, en lo que viene a ser el número 283 de la serie de juegos para MSX. Bueno, como digo, no lo vamos a ver entero. La partida completa dura 4 horas y 40 minutos aproximadamente. Y eso pese a que uno de los rallies me lo salto, o sea, me autodescalifico en el penúltimo con la esperanza de que el último ya no necesitara siquiera correrlo porque tenía una ventaja de 40 puntos al llegar al penúltimo rally. Entonces, si me descalifico y no ganaba mi perseguidor, pues ya sería más de 20 puntos, que es lo máximo que puedes ganar en un rally. Con lo cual sería automáticamente campeón del mundo y no tendría que alargar la partida, que como digo ya es suficientemente larga con 4 horas y 40 minutos. Si hubiera jugado el último, ese penúltimo rally, pues hubiera sido más de 5 horas de partida. Eso lo veréis en el siguiente miércoles, ya sabéis, ahora siempre va la partida comentada y luego los miércoles las partidas, no la misma partida generalmente, salvo excepciones, la misma partida no comentada. En este caso vamos a ver, como digo, un resumen, porque no me voy a tirar aquí 4 horas 40 minutos, porque en lo que a rallies, automovilismo, motociclismo y deportes del motor en general, tengo dos problemas principales. Primero, que no tengo ni puñetera idea. Y segundo, que no tengo interés en tener idea. Entonces son dos problemas muy graves para ponerme aquí a comentar. Sí, si fuera de fútbol me podía poner a ver sobre la historia de los mundiales de fútbol, de las Eurocopas, de las Champions y de las UEFA y las copas de ferias, pero tampoco sería entretenido, así que tampoco lo haría. Y en este caso, pues tengo además la imposibilidad, como digo, de no conocer la materia. Entonces, lo que sí que conozco es este juego, porque este juego sí que lo tuve en su época. O sea, es un juego que caté en su época, que probé en su época, y que tengo una opinión de su época y una opinión de ahora, digamos. La opinión de la época es positiva, para mí es positiva, pese a los defectos que le he visto más, seguramente le he visto más defectos ahora de los que le he visto en su momento. Normal, uno tiene más experiencia, digamos, y la capacidad de análisis pues crece cuanto más posibilidades tienes de con qué comparar, evidentemente. No me parece un mal juego de coches, desde luego, ni mucho menos. O sea, he traído juegos de coches malos aquí, realmente malos, el F1, el Continental Circus, etcétera, y este no entraría para mí lo que sería dentro de los juegos malos. Aparte está la anécdota de ser algo así como el germen de lo que luego sería el World Rally de Gaelco, porque la gente de Gaelco pues venía de, no sé si en su totalidad o por lo menos en su mayoría, de Zigurat, lo que era Made in Spain. Entonces digamos que esto era algo así como la prueba, el germen, que luego trajo un juego mucho más arcade. Porque si algo tiene este Carlos Sainz es que en un 8 bits, en coordenadas de 8 bits, aunque también salió para PC, creo que con tarjeta EGA, o sea que tenía ya más colorido y tal, bastante buena versión, aunque la mejor versión es la de Amstrad CPC, la verdad, que tiene mejor colorido y seguramente mejor control encima del coche. Entonces, como digo, pues la tarea de traer un simulador, que es lo que intenta, bueno, que lo que es realmente, luego la nota final, cada uno le pondrá lo que quiera, pero ser es un simulador, y dentro de lo que se puede hacer un 8 bits como simulador de rallies, veo complicado hacerlo más profundo, mejor, o sea, mejor en general. Por eso la nota. Luego, como digo, hoy en día pues lo valoro un poco peor que entonces. Me sigue pareciendo un buen juego, aunque seguramente habrá a quien no le guste esta afirmación que estoy haciendo. Seguramente habrá gente que no le guste por su monocromo y por ese scroll que tiene y esa, que hay veces que parece que incluso ves cómo se pinta la pantalla, poco menos. Pero bueno, son defectos que tiene el asunto, que se le va a hacer.
se le va a hacer, no se puede ser perfecto. Como digo, no lo valoro negativamente el juego en su totalidad. Y ya digo que en su época, pues me dio bastantes ratos de diversión hasta que conseguí ganar el campeonato del mundo de rally. Eso es un juego que ya había terminado de chaval, bueno, ya de semi, bueno, de adolescente prácticamente. En el 90, sí, ya estaba la cosa, o sea, ya lo de niño ya se me quedaba un poco atrás. Entonces ya íbamos teniendo pelos en la zona pubre, en la zona del pubis. Entonces ya iba siendo, vaya, perdón por la mini interrupción ahí con, vale, otra vez. Vamos a dejar un poco el móvil mientras hacemos el comentario, más que nada para que no se oiga en exceso. Ay, ¿en qué estaba? Sí, en que es un simulador. Y que tenía pelos en el pubis, sí. Creo que fue lo último que había dicho. Bueno, eso, que ya era una época que ya estábamos abandonando los juegos de 8 bits. Y sin embargo, este no... A mi entender, claro, siempre digo que a mi entender. No sufre tanto como otros juegos del 90, 91, que ya estaba, parece que estaban más sacados por sacar, o sea, sino que... Ya digo, más allá de la valoración personal de cada uno, de lo que le parezca el juego, le guste más, le guste menos, desde luego tiene su trabajo detrás. Tiene su trabajo detrás. Y bueno, también es que lo estaba el hecho de aprovechar la licencia de Carlos Sainz, que acababa, seguramente acababa de ganar su segundo mundial. Así que ganó dos mundiales de rally y un París-Dakar. Vamos, espero no equivocarme con lo de los dos mundiales de rally. Yo creo que son dos. Y casi tres. Y casi tres. Ahí ese tercero con lo de Tratajan Carlos Carlos. Ahí con mi paisano Luis Moya. Y este salió después de ganar el primero, si no me equivoco. O sea, también había ganado el segundo, porque creo que fue en el 91, o sea, el año siguiente. Vamos, que este salió al... Ya digo, espero no equivocarme, pero según he leído las instrucciones, por lo menos te da una pequeña biografía de Carlos Sainz. Las instrucciones son bastante extensas y en ella pues habla de eso, de que había cristalizado el mundial de rallies. O sea que entiendo, o mi capacidad lectora o capacidad comprensiva, mejor dicho, ha disminuido mucho en los últimos tiempos, o solo había ganado un mundial de aquella. Además empieza diciendo que es el mejor automóvil conductor de, vamos, el mejor automovilista de la historia de España, mejor piloto de automovilismo, eso, de la historia de España. Seguro que algún asturiano de ancho cuello a lo mejor no está de acuerdo con esa apreciación, sobre todo cuando tenía más chulería encima al hombre, que últimamente parece no es que me caiga especialmente bien Fernando Alonso, evidentemente estoy hablando de Fernando Alonso, la verdad, pero bueno, yo creo que tuvo una época bastante chulesca, a mi entender, en el que siempre tenía la culpa al empedrado. Y desde, yo creo que desde que tuvo ahí los dimes y directes cuando estuvo en la escudería con Hamilton, ahí creo que maduró bastante, me parece a mí, vamos. Pero ya digo, una opinión de estas desde la lejanía del que ni le interesa la Fórmula 1, como dice. Pasa que, claro, cuando el otro ganaba el campeonato del mundo de Fórmula 1, pues te enterabas sí o sí. Te enterabas sí o sí de todo lo que pasaba. Y bueno, y si se te ocurrió viajar a Asturias en aquella época, mi madre querida, se vean el campeonato este a las 6 de la mañana, cuando corrían ahí por Asia, que se veía a las 6 de la mañana, y luego a las 12 la repetición, y seguían jaleando los adelantamientos de Fernando Alonso, los pocos adelantamientos que había en cada carrera. Pero aquello, vamos, como cuando metía un gol al Oviedo, o el Gijón, que no se me enfade nadie, o el Sporting de Gijón, vamos, o el Avilés Industrial. Venga, entonces, como digo, pues eso, acababa de ganar su primer mundial y entonces tenía la licencia y veía que aprovecharla. Claro, cada equipo de evaluación tiene lo suyo. Por ejemplo, yo creo que Sigurat, así de memoria, no recuerdo que hubiera sacado nada ni para Commodore Amiga ni para Atari ST. También he sacado alguna cosilla para PC. Bueno, esto va a ser la fiesta del WhatsApp. No sé si lo estáis oyendo, intento alejar mucho el móvil, pero va a ser la fiesta del WhatsApp. Este comentario, por lo que veo. Como digo, alguna cosilla había hecho para PC, entonces, para aprovechar la licencia, pues sacaron también para PC. La quisieron aprovechar para luego para el World Rally de que sacaron ya bajo Gaelco. Y claro, pasó que ganó el segundo mundial
Carlos Sainz se fue de Toyota, si no recuerdo mal, para Subaru. Me suena que para Subaru. Y entonces ahí se le fue la licencia de tomar por el saco, porque claro, una cosa, solamente le había subido el caché y luego encima el cambio de escudería y todo, o sea, el cambio de coche y esto, pues... Pues nada, que al final lo que iba a ser otro juego de Carlos Sainz, pero en este caso en arcade, acabó siendo el World Rally a secas. El World Rally Car, vamos. El World Rally a secas, mejor dicho. Y entonces, aquí lo que tenemos, que yo estoy aquí, a este paso me voy a tirar las 4 horas y 40 minutos aquí comentando nada, como quien dice, bueno, con la tonadilla de fondo de ahora ha parado, espero que siga así. Entonces, como digo, en este simulador unas instrucciones muy largas. Nos dice desde aquí: el campeonato del mundo de rallies es uno de los desafíos más espectaculares del automovilismo. En él se dan cita a las mejores escuderías y pilotos del planeta. Es una durísima prueba para las mecánicas más resistentes, ya que la carrera discurre por carreteras comarcales, pistas forestales e incluso caminos que distan mucho de lo que conocemos por un circuito de inmaculado asfalto. A mí no me coge esto por sorpresa. Yo vivo en Galicia, tengo como quien dice el pueblo y todo esto, y allí las carreteras, las pistas, como le llaman por aquí, las pistas que hay, ni rally de Monte Carlo, ni rally safari, ni pollos en vinagre. Eso sí que meter el coche y dar botes. En fin, los pilotos a su vez tienen que ser capaces de reaccionar en fracciones de segundo ante las eventualidades del trayecto, piedras, baches, incluso el público que inunda los tramos cronometrados. Se encargan de jalonar con peligros inesperados las, ya de por sí, reviradas y complejas etapas de un rally. Cierto lo del público. Ojo, en ciertos momentos podemos ver que en los laterales, o sea, en los bordes de la carretera, había una gente animando. Al principio costaba. Cuando pasamos con nuestro coche, vemos ahí como una masa que parece que se mueve. Bueno, ese es el público. A ver si apareciera alguien por aquí y se viera. Entonces, normalmente están en tramos horizontales. Esto de la izquierda es un lago, por cierto. Ahora va a haber público aquí arriba. Eso de ahí está pasando justo. Eso que de ahí era lago. O sea, era público. Aquí tenemos dos problemas. Primero, podemos irnos para el lago. Si caemos al lago, el motor se inunda y digamos que tenemos que abandonar el rally. Si nos pasamos y nos vamos para afuera y pasamos por encima del público, pues también nos van a echar del rally. Es la única consecuencia. No sé si luego habrá alguna consecuencia penal. Le meten en la cárcel de Beach aquí al amigo Carlos Sainz. Pero en lo que nosotros respecta, ahí está el público te va jalando. Esa masa que está ahí encima, ahora mientras choco, esa masa justo de ahí encima es el público. Si le pasamos por encima, como digo, nos descalifican por conducción temeraria. Mira, me ha venido de perlas para meter el comentario antes de que me olvidara. Sigo. A los mandos de sus máquinas de enorme potencia, dentro de esa jaula de barras antivuelco, alcanzando velocidades superiores a los 200 km por hora, por firmes extremadamente peligrosos, estrechos y deslizantes, y, sobre todo, saltando de curva a curva entre aceleraciones estremecedoras y rugidos de los motores revolucionados, procuden escalofríos a cualquiera que tenga oportunidad de presenciar en directo una carrera. Y si te pasan por encima, más escalofrío todavía. Si a todo esto añadimos el olor característico de los combustibles especiales que se utilizan para obtener mejores prestaciones en los motores, no necesitamos nada más para embriagarnos con el espectáculo del Mundial de Rallys. Y luego viene lo que es la biografía de Carlos Sainz hasta la fecha del juego, evidentemente. Ahí en el 90 ya dice: han cristalizado sus sueños y esfuerzos de nuestro magistral piloto, siendo el primer español que vence primero una prueba del mundial y el apóstol se adjudica el título mundial de rally. Sí, todo en uno: primero en ganar una prueba de un rally de un mundial y primero en ganar el campeonato completo, con tres primeros puestos, o sea, tres rallies ganados, tres segundos, dos terceros y un cuarto. O sea, lo que hacen 8-9 rallies. Aquí, sin embargo, en el juego lo pone más adelante, son 7 rallies, ya los miraremos. Creo que esto del mundial hay más rallies, pasa que cada piloto va a los que quiere, hasta un número determinado, pero creo que hay bastantes más, por lo menos ahora, no sé de aquella, pero ya que entonces, ahora creo que es así. Bueno, luego no sabe eso de la máquina, un Toyota Celica Turbo tracción a las 4 ruedas.
Y luego el juego, en el desarrollo del juego, tendremos que disputar los 7 rallies que representan el campeonato del mundo de rallies en el siguiente orden: Monte Carlo, este, Portugal, Acrópolis, el Mil Lagos. Bueno, del Mil Lagos lo que me acuerdo de esta anécdota, si me acuerdo, que fue, si no recuerdo mal y no estoy equivocado, fue Carlos Sainz el primer piloto no nórdico en ganar el Mil Lagos. Aquello era un coto vedado para finlandeses y demás, y ya digo que recuerdo que habían dicho eso, que era el primer piloto no nórdico en vencer en el Mil Lagos. ¿Era el Mil Lagos o era otro? Bueno, el Mil Lagos, si no recuerdo mal, es en Finlandia. Yo creo que era este. Y si no, un rally también norteño de estos, con mucha nieve. En fin, en San Remo, Cataluña y el RAC. El RAC este que es en Gran Bretaña, en Inglaterra concretamente, creo. Por lo completo de sus tramos, finalizar un campeonato puede llevar bastante tiempo. A fe que lleva. Por lo que al acabar cada rally, el ordenador nos proporcionará una clave con la que empezar a jugar desde donde lo dejamos la última vez que apagamos el ordenador. Efectivamente, al final de cada rally son 7, nos dan una clave y podemos continuar desde ese punto otro día. O sea, podemos apagar el ordenador con nuestro código apuntadito y perfectamente, pues podremos retomar, como digo, la partida cuando queramos. Esto viene muy bien, sobre todo en la época, para no tener tanto tiempo el ordenador encendido, y a lo mejor pues ni nos dejaban tenerlo tanto tiempo jugando, evidentemente, que son 5 horas y pico para terminar el juego. Bueno, eso, tenemos esos 7 rallies. Cada rally son 6 tramos y a su vez, bueno, esto lo pone aquí, cada rally está formado por 6 tramos distintos sobre los que se realizan 2 pasadas. O sea que cada rally son 12, 6 tramos, 2 pasadas, o sea, 12 tramos, digamos, 7 rallies, 84, 7 por 12, 84, correcto. Sí. Entre los cuales las condiciones del piso pueden cambiar. Los tipos de piso son los siguientes: asfalto seco, asfalto mojado, nieve, tierra suelta y tierra rota. Efectivamente, y puede haber circuitos con, o sea, tramos con, digamos, superficies mixtas. Una buena parte de asfalto y una pequeña de tierra suelta, entonces hay que coger nuevamente hacia el peor. O sea, en este caso tierra, pues, clavos, si no recuerdo mal. Tacos. Ay, ¿cómo era? Lo tengo por aquí. Slick blando, slick duro, rayado, taco blando, taco duro y clavos. Eso, el taco es para slick blando y slick duro, pues para asfalto. Depende de la longitud del tramo. Si es muy largo, slick duro. Si es cortito, slick blando. El rayado para asfalto mojado. Los tacos para la tierra. El blando para la, digamos, la tierra más firme. La tierra, o sea, la tierra, la rota, que tiene pedruscos y tal, taco duro. Y los clavos para la nieve. Luego además podemos optar en suspensiones por suspensiones duras y suspensión blanda, depende ya de cada tramo y eso. Los tramos se disputan contra el cronómetro, ya sabes cómo van los rallies, o sea, no van todos allá a lo bestia, más que nada porque no caben, sino que va uno, se le toma el tiempo. Sale el siguiente después de X minutos o el tiempo que sea, es con suficiente tiempo, más que nada para que no pase una desgracia y el otro lo coja y a ver cómo coño lo adelanta, porque necesito, ya digo, o sea, tampoco llega a ser como en las contrarrelojes de ciclismo, que podemos llegar a ver adelantamientos, que yo sepa, yo, vamos, a lo mejor pasa y se tiene que apartar, no creo, porque normalmente no hay ni sitio. Bueno, el jugador toma el papel de Carlos Sainz, sí o sí, y sus competidores son otros 8 famosos pilotos del mundial. Kankkunen, por ejemplo, Oriol. Ah, Kankkunen. Dato inútil del día. Los apellidos finlandeses son esdrújula siempre. O sea, el jugador del Barça no era Lidmanen, era Lidmanen. Y este es Kankkunen. Otro dato que no vale para nada. Pero ahí lo tenéis. Hala. Ahí lo lleváis. A los que no se ve correr, por lo que digo, pero de los que el ordenador informa de los tiempos que realizan, y así te puede tangar. Al finalizar cada tramo, el jugador recibe información de los tiempos realizados por todos los pilotos en esa pasada, así como de su clasificación y los tiempos realizados en el rally hasta ese momento. En TVAMU y TVAMU, el jugador dispone de un breve tiempo para reparar las posibles averías producidas en el tramo recién disputado.
teniendo en cuenta que debe tratar de arreglar los percances mecánicos más importantes si no le da tiempo a repararlo todo. Las averías afectan a la dirección del vehículo, a la transmisión, a los frenos y a los neumáticos. Efectivamente, después de cada tramo vamos a ver un pequeño menú con estos cuatro apartados que acabo de relatar. No va a tardar mucho en aparecer, entonces ya os lo podré explicar en in situ. Y tenemos un tiempo que debemos dedicar a cada uno de los apartados. Podemos también cancelarlo si el vehículo está perfectamente. O sea, hay que pilotar como auténtico kamikaze para que no dé tiempo a arreglar todo. O sea, tenéis que destrozar el coche totalmente. O sea, pero un destrozo de dimensiones épicas. Creo que está llegando. La meta siempre está mirando hacia abajo. O sea, es en tramo totalmente vertical. Ahí está. Siempre es así la llegada. Un tramo totalmente vertical hacia abajo. Ahí está. Seguimos ya primero. Lo hemos sacado 11 segundos a Viasión y a Siviero. Muy bien. Pues nada. Venga. Clasificación de rally, ahí está, 33 minutos, ahí sacando 2 metros. Y este es el menú de reparación. Tenemos dirección, transmisión, freno y ruedas. Vemos ahí representado por, digamos, por esos puntitos. Y cuando se llena, pues es que está totalmente al tope. Abajo el tiempo que va bajando según vamos llegando al final, pero ya veis que da tiempo de sobra. Hay que conducir como un auténtico kamikaze para... Epa, perdón. Para que no dé tiempo. Bueno, ahora tenemos tramo de nieve. Evidentemente afecta a la conducción, al nivel del derrape y esto. Y hay que habituarse un poco a ello. Hay variaciones, o sea, no está puesto por... Es decir, el juego está, no sé si bien representado, pero vamos, se nota la diferencia entre cada uno. Ya veis, aquí es que derrapa que da gusto. Se nota la diferencia entre cada terreno. O sea, no está, ya digo, no está puesto aquí aleatoriamente de, ala, te pongo nieve, te pongo el fondo blanco y ya es nieve y a conducir como si fuera asfalto. No, se nota la variación. Ya veis que aquí los tramos de nieve son más fastidiados. También a la vez es donde se suelen sacar más distancias, porque si es fastidiado para nosotros, para los rivales todavía y lo mismo. Y suelen ser bastante peores en nieve. O sea, es bastante más fácil sacar tiempo en nieve generalmente. Bueno, ¿qué más tenemos? Al final cada rally nos dan puntos. El primero lleva 20 puntos hasta los 7 rallies. Ahora podemos llegar a 140. Yo en mi partida llego a 120, pues ya digo que hubo un rally que me descalifiqué y mi opción era quedar con 100 puntos, pero el de atrás ganó. O sea que tuve que seguir. Bueno, te da aquí unas ligeras nociones de técnicas de pilotaje. Podemos conducir, tenemos para el control, pues acelerar, girar izquierda derecha, frenar. No hay marchas, no hay control de marchas. Y luego tenemos el botón o la tecla de freno de mano. El freno de mano, pues eso es para, pues eso, para derrapar, perdón, en las curvas. Y una vez que se aprende, que tampoco es muy difícil, la verdad, que yo ya aprendí en su momento. Y con 13 años no tenía carnet de conducir todavía siquiera, solo de ver ahí los juegos y eso. Y ya digo que es el más rápido, el sistema más rápido. Aún así hay que tener cuidado con algunos, ya digo, por ejemplo en nieve hay que tener más cuidado. Aquí, por ejemplo, bueno, hay saltos. Los saltos son bastante peligrosos. Recomiendo por lo general, salvo que sepas a ciencia cierta que el aterrizaje del salto va a ser limpio, pero normalmente muchos de ellos después del salto no hay espacio suficiente para que el coche pueda volar. Por cierto, no sé si es en el Mil Lagos, creo que es en el rally de Mil Lagos, me acuerdo de ver ahí que hay un salto que es muy famoso en el que la gente mide la distancia del salto o el tiempo que está en el aire del coche y hay hasta un récord y todo esto. Creo que era en el Mil Lagos de Finlandia, me suena. Al final voy a saber más de rallies de lo que yo pensaba. Bueno, en vez de 0 voy a saber 0,1. Pero me suena el tema ese y el saltito. No sé si hace 2 años lo batieron un récord, hace 2 o 3. Precisamente por eso lo sé, porque lo vi en las noticias. De esto que ya sabéis, en noticias de deportes, pues ese día Messi no se sacó un moco o Cristiano no se limpió el culo y no tenían noticias entonces en deportes y se les ocurrió poner algo de otro deporte que no sea fútbol y el Madrid Barça. Y uno de esos días, pues dijeron lo del salto. No sé, por eso, vamos.
Bueno, vamos a seguir aquí las técnicas de conducción. Bueno, contracción es deslizante por lluvia, hay que montar neumáticos con dibujo. Muy bien, eso ya lo sabemos. Degradación de nuestras ruedas, lo que se decía antes, blando y duro, el blando se degrada más, también agarra mejor, el duro se degrada menos, etcétera. Y bueno, ahora sí. Ahora llegamos al siguiente apartado de las instrucciones. He saltado mucho aquí sobre las técnicas y los saltos y tal, por llegar a las notas de los tramos. El copiloto. Es decir, uno puede no tener ni puñetería de rallies, como nos puede pasar a muchos. Pero eso sí, las notas de los copilotos, y sobre todo las parrafadas de Luis Moya leyendo las notas, eso lo conocemos todos. Eso es un, vamos, eso no hay quien lo sepa. Pues aquí, cuando se hizo famoso precisamente los datos que soltaba Luis Moya, pues yo creo que había dos clases de personas a las que no nos parecía tan extraño lo que estábamos oyendo. Por un lado, los que ya conocían los rallies, los que ya sabían cómo iba la cosa y conocían la función del piloto y todo esto. Y por otro lado, los que tenemos este juego. Porque en este juego vienen explicadas todas las notas de Luis Moya. O sea, vienen sus códigos. Los códigos que usan, además, una risa. Empezamos, por ejemplo, con las curvas. La M, M menos, media menos, M. O sea, las curvas pueden ser media, buena, K, calenta, media menos, media, media más, buena menos, buena, calenta, K, buena más ojo. Es decir, buena, pero cuidado que luego tal. Rápida, menos, menos, ojo, por ejemplo. Rápida, menos, menos. Para el tiempo que se ha marcado, reduciendo. Luego hace una. Luego te puede poner lo de salto, lo de sasar, que es sacrificar. Por eso la abreviatura de sacrificar. Luego también puedes indicar que se cierra o no se cierra. Y al final de todo, pues tenemos las notas hechas por el auténtico Carlos Sainz. Porque en este caso. En este caso no son, por lo visto no es un cachondeo como lo del Ángel Nieto que os había comentado, que venían unas el juego de Ángel Nieto venían unos consejos de Ángel Nieto para el juego que no valían para nada. O sea, al tío le debían de decirle unos consejos y el tío puso consejos para el motociclismo real, pero para el juego no valían para nada. Pues en este caso, por lo visto, el propio Carlos Sainz hizo las anotaciones del primer tramo del juego de Rally de Monte Carlo, el primer tramo. Aquí está: izquierda, R para derecha, R más, abrirse uno, frenar para derecha más, no, para derecha media más, se cierra Sasa para izquierda B más, pero ojo, corta, etcétera, y sigue. Y están todos los, aunque yo soy del mismo pueblo que Luis Moya, o sea de Coruña, no tengo yo la misma gracia ni sé hacerlo como él, evidentemente. Pues sí, las notas hechas por el propio Carlos Sainz, porque parece ser que sí que contaba la gente de Sigurat que sí que Carlos Sainz se metió más en el juego, o sea, sí que se lo tomó más en serio que por lo menos que otros famosos que habían recibido pasta por poner su nombre en el juego. Pues parece que Carlos Sainz sí que estaba más interesado el hombre en el juego. O sea, que estuvo ahí más metido, cosa que se le agradece. Bueno, eso, luego los controles. Por ejemplo, yo puedes poner arriba para acelerar, abajo para frenar, la barra espaciadora del freno de mano. Y eso ya cada uno. O un botón para acelerar, otro para frenar, izquierda derecha para girar, y la barra y otro botón para el freno de mano. Y con esto pues ya estaremos dispuestos para ganar el campeonato del mundo de rallies con este Carlos Sainz. Aquí ya veis que cada hostia, por ejemplo, a mí me da una buena transmisión 86%, o sea, ha bajado un 14%, más lo que ya baja de por sí por los saltos y las maniobras y todo esto. O sea, no, lo que os decía antes, hay que ir como una loca, como un loco, podéis elegir. Y en plan kamikaze para destrozar el coche que no tenga el suficiente arreglo. Entonces, como digo, hay que pasar por el medio de los banderines, ya veis que ahí he pasado por un lado. Lo que os decía, siempre, la meta va a estar en vertical hacia abajo, o sea, en un tramo hacia abajo.
son cosas que se aprendían en la época. O sea, yo en la época era más intuitivo, digamos, con el juego este. O sea, muchas veces ya podía intuir las curvas que me dan después, porque quieras que no, esto es como una especie de escalestre, o sea, tienen sus tramos definidos, sus trozos definidos, y van uniéndolos para hacer un rally. O sea, para hacer, si os fijáis, o sea, son siete rallies con circuitos bastante grandes, algunos, o sea, bastante tiempo alguno. El tiempo no es real, lo vemos abajo en time, va más rápido, o sea, más rápido no es mucho tiempo, pero o sea, son al final tramos bastante largos. Entonces, digamos que para aprovechar, para ahorrar memoria y conseguir meter todo esto, pues se usa algoritmos de compresión y todo esto, y se monta como si fuera esto un escalestre, ya digo. Y algo así como ya hicieron con el País Dakar, que también se, pero bueno, aquello era mejor todavía, que se generaba aleatoriamente dentro de un orden, como siempre digo, pero se generaba aleatoriamente cada tramo del París Dakar. Este no es ese caso, pero vamos, tiene que estar esto, ya digo, comprimido para que esto quepa. Hombre, luego está el hecho de que, claro, luego para cada tipo de tramo se le cambia el color y punto. No tiene por qué cambiar los gráficos. Pero con el color distinguimos el distinto terreno que podemos llevar. Entonces ya digo, ojito con los saltos. Por regla general, el salto, cuando hacemos el salto en horizontal hacia la derecha, suele ser algo menos peligroso. Pues te acabo de pasar por un estrechamiento. Los estrechamientos siempre es cuando la carretera va en horizontal, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, en el sentido que sea, y siempre te dejan el espacio hacia arriba. Es decir, nunca se va a estrechar para que pases por la zona de abajo, no, siempre vais a pasar por la zona de arriba, da igual que vayas hacia la izquierda o hacia la derecha, pero siempre en tramo horizontal y siempre para ir por la parte superior de la carretera. Siempre. Ahora, por ejemplo, veis que siempre me pongo por arriba. A ver si viene un estrechamiento, pero en caso de que viene un estrechamiento, ahí lo tenéis. Siempre por esta parte. Siempre hay que ir por esta parte. Y ya digo que al final acaba siendo bastante predictivo de chaval. Y más o menos siempre sabía cuándo iba a acabar el circuito por la distancia, el tiempo que llevaba y más o menos por las curvas y todo esto. Como decía, esto se monta a estilo escalestre, entonces esto tiene una limitación y ya más o menos sabía cómo tomar cada curva. O sea, seguramente el chaval era mejor en este juego que de lo que he sido ahora para terminarlo. Que me ha costado más de lo que, algo más de lo que yo pensaba. O sea, yo de estos era con los que iba, esto era el chaval, lo acababa fácilmente, bueno, ya verás tú. Eche, cuidado que me ha costado más de lo que pensaba, que no ha sido, y encima es largo. Pero bueno, un poco de práctica y conseguido. Entonces eso. Y luego, pues, no escatiméis con no pasa nada por frenar. Es decir, por frenar no vamos a perder el rally. Sobre todo, ya digo, en circuitos de nieve, en tramos de nieve, sobre todo, no tengáis miedo en frenar. En circuitos de nieve es donde más tiempo podemos perder, como os decía antes, que es donde los rivales van a ser más lentos. Con lo cual no va a ser más fácil cogerles la ventaja. Luego hay una cosa curiosa. Los gráficos están bastante bien. Evidentemente no vemos movimiento de rueda alguna, con lo que hubiera ayudado. Pero sobre todo es curioso cuando vamos a ir hacia abajo, que entonces parece que vamos flotando en el aire. Que vamos a ir como volando. A ver si pronto viene un tramo hacia abajo y lo veis. Porque entonces no se ven las... Cuando estamos rectos hacia abajo... Por cierto, ahora por ejemplo voy recto hacia la derecha, no sube ni baja mi coche, pero hay veces que sí que cuesta centrarlo bien y que vaya justo por donde tiene que ir. Espera, creo que ahora hay curva, ahora curva hacia la izquierda y eso, tenemos hacia abajo, exactamente. Y aquí veis, aquí es cuando parece que vamos volando, porque se aleja un montón la sombra de nuestro coche y es como si fuéramos inflatando, como si fuéramos ahí planeando. Es muy curioso este efecto. Y bueno, pues poco más que comentar, ya digo, los consejos básicos es aprender a usar el freno de mano. Importantísimo. Además, en este juego, por lo menos, a poco que sepas usarlo bien, podéis tomar curvas muy rápidas y sobre todo saliendo muy rápido de ellas. En cuanto encara, ya aceleras y ya pega un acelerón y todo hacia donde quieres que vaya. Podemos también hacer el contravolantazo también para rectificar y eso, pero vamos, ya digo que en cuanto tenemos un poco de práctica se empieza a poder. Ya veis, aquí le saca un minuto, de tres que le llevo en el rally, uno solo saca en este de nieve.
lo que os decía antes. Y eso, sobre todo eso, aprender a usar el freno de mano, a usar el freno de mano para poder ganar mucho tiempo en las curvas, ahí es donde podéis ganar sobre todo, pero si no también ya digo que podéis hacer una conducción más, digamos, más conservadora y hacer tiempos, o sea, hacer un para mantener, si llegamos una ventaja, pues mantenerla así más o menos, una sin arriesgar demasiado, pues también podemos conseguir unos buenos tiempos, no hay problema por ello. Es siempre el momento de elegir entre correr más o se arriesga más, también depende, ya digo, de la situación que llevamos en el rally. Pero ya digo, una vez que cogemos bien el truquito este del freno de mano y conocemos los tramos y todo. Ya digo que no conoce los tramos en plan tener al copiloto al lado cantándote las direcciones, sino tener una idea, algo así como interiorizar lo que puede venir después de cada curva, que ya digo que en ese sentido llega un momento que evidentemente ya acabas sabiéndolo más o menos, o por lo menos intuyendo lo que puede venir después. Y eso, mucho cuidado con los saltos. Con eso y con un poco de práctica y bastante paciencia por lo largo que es el juego, se puede terminar este Carlos Sainz. Así que llega el momento de pegar el salto temporal y directos al último rally, último tramo, ya llegando a meta, y ver qué ocurre cuando ganas el campeonato del mundo. Ahí estamos, sacamos ahí 40 segundos, 44 concretamente, ganando el rally con más de 4 minutos, con 4 minutos 46 segundos de diferencia. Acabamos el mundial con 120 puntos, o sea, 6 victorias y un abandono. Y sale esto, campeón del mundo. Un sonido insoportable. Y ya está. No había sitio para más. Y así acaba. Y podemos volver a empezar otra temporada más en el mundial de rallies, si os apetece, y volver a intentar ganar el campeonato del mundo desde el principio. Así que nada más. Bueno, espero que os haya resultado entretenido el vídeo. Yo me despido. Hasta otra.